Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo, podríamos decir rápidamente del día de hoy, donde por ahí pues ha habido algunas novedades que hay que comentar, sobre todo con el tema de los raids, porque por ahí se ha visto ya que haber alguna modificación en cuanto a los subjefes y también al jefe final de los raids, como también por allí a alguno de los nodos, sobre todo como decía en el camino de los subjefes. Así que quédate en este video para que veas cuáles serían los cambios. Ay, por cierto, también se está comentando que va a haber cambios en cuanto a los atacantes para estos raids de la próxima semana. Todavía no hay nada confirmado, pero ya en el nuevo parche del juego se vio por allí algunas modificaciones. Así que quédate en este video y recuerda dejar tu like y tu suscripción para que estés siempre informado. Bueno, siempre que puedas subir video, ¿no? La verdad. Bien, vamos a ver con algunas noticias importantes también, pero más breves, que es primero el nuevo personaje que ya posteó Kaban el día de hoy en Twitter, que es el personaje de El Líder, ¿no? Esta especie de cabezón verde, que no soy yo, obviamente, que parece más al Megamind, ¿no? Al Megamind. No sé, la verdad, qué tan bueno es este campeón, pero en cuanto al diseño se ve bastante bueno, o bonito, digamos. En cuanto a las habilidades, al daño, si es atacante o si es defensor, pues todavía no lo sabemos. Pero lo que sí puedo decir es que tiene un bonito diseño. Por ahí, en cuanto al gameplay cortito que colocaron, parece tener unas cargas celestes. No me acuerdo cómo se llaman esas cargas, pero parece que son las cargas que evitan los inbloqueables, ¿no? Bueno, no sé a qué sea exactamente, pero parece ese icono, digamos, que ignora los inbloqueables. Luego tiene una especie de carga de protección. Deberían ser protección, no lo sé tampoco, estoy especulando. Y aparte, en la esquina, bueno, tiene luego al final un cuadro verde, ¿no? Que es como que la puerta verde que aparece ahí. Y también parece tener alguna función muy similar a la que tenía este último campeón de arcade, porque se ve igual un cuadrito verde, un cuadrito, ¿no? Que como que señala hacia un lado del mapa. Así que parece que quizá va a tener un funcionamiento similar a lo de arcade con las trampas o alguna función, algo así, pero relacionada al mapa en el que está jugando el personaje. Así que esperemos si sea un buen personaje. ¿Será acaso este campeón el que va a venir en el doble track? ¿Y no será acaso que ya no viene el personaje de... estaban especulando que iba a ser el Beta Ray Bill? Sería un poco decepcionante tal vez. Yo espero que sea Beta Ray Bill el que aparezca en este nuevo dual track. Igual probablemente no lo compre, pero para aquellos que puedan comprar y puedan gastar ahí su dinerito, ¿no? Porque creo que sería mucho mejor el Beta Ray Bill a este cabeza verde. Pero bueno, no sabemos sus habilidades todavía. Oh, hay que esperar. Bien, y luego pasamos también a alguna modificación que ha habido, por cierto, en la tienda. Y dice que hay ítems gratis diarios. Bueno, yo entré, a ver, dejaré por aquí la parte en que entro a ver el tema de los ítems diarios. Hay dos, me aparecieron dos a mí. Por ahí vi que a alguno le aparece esquirlas de 6 estrellas. Creo que es por el nivel de progresión, no lo sé. La cosa es que a mí me aparece, por ejemplo, el de ahí de oro y de ISO. Pude cobrar... No, el de oro e ISO no lo pude cobrar. Porque me dice que compre ítems para rankear. No compré nada. Y luego el otro sí me lo permitió comprar, que eran las esquirlas de 7 estrellas. Pensé que iba a ser al revés, pero bueno. El de 7 estrellas sí me lo dejó comprar. No sé si esto sea gratis para todos o quizás sea, no sé por qué exactamente, pero a mí me dejó comprarlo o canje. Tampoco es mucho, creo que son 100 esquirlas de 7 estrellas. Así que bueno, chequen ahí su tiendita para que vean cuál pueden comprar o cuál pueden reclamar gratis. Y pues a ver, algo al menos, ¿no? Algo gratis para que puedan llevarse del juego. Merecemos algo después de jugar tantos años y tanto tiempo en este juego de Marvel Batalla de Superhéroes. Pero bueno, ya, ahora sí vamos al importante, que creo que es lo más importante, creo yo, que es el tema de la configuración de los raids, o mejor dicho, de los nuevos campeones defensores que deberían aparecer en los raids. Ya que si entras a la configuración de Gesta, en la opción de raids, y entras, como verás, te aparece de frente que hay algunos cambios. Como por ejemplo los subjefes y también el jefe final. Como subjefes aparecen por ahí la Medusa, aparece el Thor Ragnarok, el Thor Bailarín y también el personaje de El Guardián. Y nada más ni nada menos que como jefe final está el molesto y tedioso personaje de MODOK. Ya saben. Ahora, también se cambió por cierto algunos nodos que vamos a ver justamente ahora. Ahora, si entras ya al mapa, se mantiene el mismo mapa, eso está igual.
Y ahora en cuanto al tema de los nodos, parece que, como decía, hay algunos cambios. Por ejemplo, aquí con el primer campeón, que tomaré ejemplo aquí, me imagino que se repetirá para todos. El primero, que es Thor, este te va a pedir que hagas 4 golpes medios o 5 golpes débiles, perdón, para que puedas cumplir sus misiones. Ya saben, ganar las cargas de fervor, las cargas de rol y recién causar un daño como que más masivo. Entonces, Thor pedirá 4 golpes medios y luego 5 golpes débiles. Ir intercambiando, digamos, para poder aumentar tu daño. Luego, la mecánica de ganar las cargas de rol y lo demás, pues se mantiene todo prácticamente igual. Pero bueno, lo nuevo está aquí en esta carga de penance o penitencia, para los que no speak in English. la de penitencia, y con este nodo, el defensor va a iniciar, dice, con 10 cargas de penitencia, las cuales las irá perdiendo durante 30 segundos. Cuando acabe ese tiempo o cuando acabe ese contador, este personaje va a causar una desventaja de supresión. Ya sabemos, la supresión lo que hace es reducir la ganancia de poder de los campeones. Ahora, esta carga de penitencia se puede pausar, o sea, para que termine, digamos, o dure más, mejor dicho, la carga de penitencia, utilizando los ataques especiales. Así que hay una forma como que de contrarrestar un poquito, no al 100%, pero para hacer que sea un poquito más larga, digamos, el tiempo de activación de esta carga. Aunque de primeras, esto creo que de la supresión no importa mucho, la verdad, no es tan importante tal vez. Habría que ver qué tanto influye, digamos, en el transcurso de una batalla. Luego tenemos ya al personaje de Medusa, y aquí pues ya nos pide una acción bastante conocida, la cual es pegar un golpe débil mientras que no está aturdida, derribarla o evadir un golpe o un ataque de esta mona. Esa ya es repetida, digamos, ¿no? Y de ahí todo igual otra vez hasta el nodo de penitencia nuevamente, que prácticamente es el mismo que teníamos anteriormente, y te va a pedir igual que cuando el contador expire va a causarte supresión igual. Prácticamente es el mismo nodo, pero es nuevo, ¿no? Y luego se mantiene los mismos nodos de penetración y de furia, y por cierto también de ¿cómo se llama? El que te da como que mayor probabilidad de meter crítico. El nodo crítico también se mantiene todo igual, los nodos. Y de ahí pasamos al guardián, el cual nos va a pedir ya también acciones conocidas, las cuales son golpearlo después de que este lance un golpe fuerte o después de que este lance un ataque especial. Esto ya es una acción también bastante conocida, pero aquí sí hay ya otro cambio, porque ahora el nodo de penitencia va a tener un cambio ligero, que será penitencia inexorable. En cuanto al funcionamiento de este nodo, se mantiene básicamente muy similar al nodo anterior de penitencia, con el mismo contador y también la misma forma de perder las cargas o de transcurrir el contador y también de pausarlo. El cambio aquí así es que en vez de causar supresión va a causar, o va a activar mejor dicho, una carga de inexorable. Para los que no recuerdan, lo que hace el inexorable es que el oponente no puede ser empujado, no se queda como que plantado y sembrado en el campo de batalla. Algo muy similar a la habilidad que tiene, o igual digamos, a la habilidad que tiene el personaje de serpiente, ¿no? Que pones inexorable y le pegas, pues no lo puedes empujar. Se queda ahí plantadísimo en el medio del campo de batalla. Entonces, eso es lo que debería hacer este tercer nodo si lo encontramos en la batalla. Y ya finalmente, para acabar, tenemos bueno, todavía faltaría, por cierto, los campeones que han modificado. Pero ya, en cuanto al mapa, no me distraigo, tenemos al jefe final, que es Modo. Aquí, para la obtención de cargas, va a ser diferente a la que teníamos con Ultron, porque aquí también nos va a pedir diferentes acciones, que serán básicamente 3. Una de las acciones va a ser fallar 3 golpes, es decir, dar golpes al aire, 3 golpes al aire. Luego derribarlos mientras que no esté aturdido. Y finalmente golpear su bloqueo 5 veces seguidas, ¿no? 5 veces. Entonces, esas serían las acciones para poder ir ganando tus cargas de rol. Bueno, tus cargas, ya saben, tus cargas. Y también, por cierto, hay un cambio en el nodo de penitencia, una modificación nueva, ya que ahora tendrá penitencia imbloqueable. El funcionamiento también muy similar a los nodos de penitencia ya vistos anteriormente, pero ahora cuando el contador termine, en vez de causar supresión o de causar inexorable, esta vez el nodo, cuando caduque o termine el contador, va a activar sobre modo una carga de imbloqueable. Este imbloqueable va a durar 5 segundos, pero puede ir aumentando dependiendo de las cargas
de penitencia que tenga el defensor. Así que hay que tener cierto cuidado con este nodo de imbloqueable que podría por ahí complicar un poquito más la batalla. Porque dentro de todo Ultron, creo que lo único complicado por ahí era evitar su regeneración, ¿no? Y luego pues no había mucho peligro con que te mate, básicamente. Y ya luego, en cuanto al tema de las recompensas, la verdad es que no se puede ver si hay cambios. Ojalá, espero, deseo de todo corazón que también hayan hecho alguna modificación o cambio en cuanto a las recompensas. Pero por ahora, pues no se puede ver nada. Si voy, digamos, aquí a la pantalla donde previa, digamos, de Raid, no se ve que hay cambios en cuanto a finalización, digamos, ¿no? No hay cambios, así que probablemente no haya cambios también en los cofres. Sería lamentable, la verdad. Pero pues no hay que perder la esperanza. A ver si hay algunos cambios en cuanto a las recompensas para los raids. Y ya finalmente, ahora sí, en cuanto a los campeones atacantes por etiquetas, se supone que también va a haber algunas modificaciones. Aún no está nada confirmado, por cierto. Pero se supone que en cuanto a los campeones por etiquetas, digamos, de vanguardia, de táctica y de asalto, va a haber alguna modificación para aumentar la cantidad de atacantes. Yo no tengo todavía la información confirmada, pero por aquí un creador de contenido también ya subió alguna imagen o algún cuadro conteniendo a los nuevos campeones, a los supuestos nuevos campeones, a los que entrarían y los que saldrían también de esta lista de las etiquetas. Dejaré por aquí el cuadro y, como verán, según este cuadro, para que se entienda, los que están en la lista superior, que es la lista blanca, son los campeones que se mantienen todavía en los raids. Digamos, son los campeones que estaban la temporada anterior y todavía deberían funcionar para esta temporada. En amarillo están los campeones nuevos, los que se agregan a esta nueva temporada, mientras que ya al final, en color rojo, estarían los campeones que abandonan la lista de los personajes de esta etiqueta. Así que chécate por ahí los campeones de etiqueta que están en rojo, a ver si utilizabas uno, porque probablemente ya no se puede utilizar esos campeones para esta nueva temporada de, bueno, no sé si llamarlo nueva temporada, ¿no? Para esa nueva versión, o no sé, para esos cambios, digamos, de lo que son los raids. Así como, chicos, no sé qué tan largo haya quedado este video, espero que no tanto. Si te gustó este video, deja por ahí tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal. Y conmigo será ya hasta un próximo video. Bye bye.